las autoridades era hacer una acción cívica, muy aparte del patrullaje integrado y otras coordinaciones más. Primero quería hacer una acción cívica para de esta manera la policía se compenetre más con la comunidad de Huamachuco, retomar esa confianza que debe haber con su policía y que el ciudadano se sienta pues cómodo, se sienta confiado de que tiene una autoridad a quien acudir cuando tenga diversos problemas. En este sentido, una previa, como se dice, para el día de mañana, es que hemos querido pues hacernos presentes en deleitar de acá al público, ¿no?, con una actividad artística para que de esta manera pues ir retomando esa confianza que debe haber. Mañana la acción cívica se va a realizar a partir de las 9 de la mañana, donde no solamente va a estar la Policía Nacional, también hemos invitado a las demás autoridades para que sean presentes, ¿no?, como es la Municipalidad, nuestro Ejército Peruano, el Ministerio de la Mujer, la Subprefectura, las Rondas Campesinas, las Juntas Vecinales, y si me olvido y me disculpan, y otras autoridades más. Lo cual de esta manera, que vea pues el pueblo de Huamachuco, que sus autoridades están juntas, están articulando por el bien de la seguridad del pueblo de Huamachuco. Estamos viendo también que ha venido la policía canina también de la ciudad de Trujillo, y diversas personas que hacen presencia, ¿no?, están contentos sobre esta actividad que está realizándose. Bueno, como ustedes han podido observar, se ha hecho presente nuestra banda de músicos, se ha hecho presente la policía canina, y se han hecho presente también jóvenes con habilidades artísticas para poder tratar de deleitar y darle alegría acá al pueblo de Huamachuco. Yo creo que hoy ha sido algo muy positivo, porque de esta manera estamos cohesionando lo que es el pueblo con su Policía Nacional. Coronel, cuando usted llegó a la ciudad de Huamachuco hubo muchos compromisos para la seguridad de nuestra ciudad. Una de esas fue el trabajo coordinado con las Uber, rondas. ¿Se va a realizar ese trabajo de unidad? Mira, la agenda es muy grande. Ya hemos tenido ya varias reuniones con varios ronderos, ¿no?, en el cual estamos yendo por buen camino, por un buen acuerdo, así mismo también con las juntas vecinales, pero como ustedes ya sabrán, por disposición del comando, yo voy a asumir la jefatura ya de la tercera macrorregión, La Libertad. Consecuentemente, esperemos que Coronel va a venir, pero voy a dar esas disposiciones y esos lineamientos para que continúe con la gestión. Y el objetivo es que la policía esté cohesionada con el pueblo de Huamachuco, con sus ciudadanos, con sus rondas campesinas, con sus juntas vecinales y con el público en general. Y otro de los objetivos es compenetrarnos más en los colegios para que esos adolescentes al menos tengan un apoyo y una confianza que al menos a su costado, a su lado, hay un policía nacional y lo pueda orientar. Sí, coronel, buenas tardes. ¿Nos garantiza que el nuevo coronel que asuma la responsabilidad de esta provincia mantenga el trabajo y la idea que usted trajo aquí a esta provincia? Te lo garantizo totalmente, porque yo mismo voy a estar pendiente de las actividades que realice. No te preocupes, tengan plena confianza que ahora sí va a venir el cambio, porque su policía está con ganas de trabajar y lo vamos a demostrar. Yo ya tengo un compromiso con el alcalde desde que asumí y a mí no me gusta engañar. Ahora como jefe policial el apoyo va a ser mejor a todo el departamento. Totalmente, y te lo aseguro. Y si ven que no hay apoyo, tóquenme la puerta en Trujillo, que ahí voy a estar. ¿Cuál va a ser el trabajo para la tranquilidad de nuestra región, sabiendo que se viene adoptando la delincuencia, tanto lo que es la costa como la Sierra Liberteña también? Sí, por eso, mira, el compromiso de la policía está. Queremos que también haya compromiso de las juntas vecinales, de las rondas campesinas, de las autoridades locales, que todos seamos unidos. Trabajar articuladamente con nuestra fiscalía, que lo viene haciendo de una manera exitosa, con nuestro poder judicial. Entonces yo creo que vamos a armar un equipo, ¿no?, muy profesional, y yo sé que los objetivos se van a lograr. Pero ahora le estamos dando un matiz diferente, de que en las rondas sean integradas, que salga su policía,
salga su serenado, su junta vecinal y su ronda campesina. Entonces yo creo que de esa manera vamos a estar unificados y fortalecidos para lograr los objetivos deseados, que es la seguridad ciudadana. ¿Qué mensaje le daría a la provincia de Salta? Bueno, yo lo que le digo es que confíen en su Policía Nacional. Les pido eso. Confíen en su Policía Nacional, porque también hay buenos elementos con convicción. Hay buenos elementos con vocación de servicio. Y eso lo vamos a demostrar con el trabajo. Yo, como digo, y voy a repetir, ya yo, por ejemplo, de tránsito, que eran 28 efectivos, lo hemos reducido a 6. Y el resto están patrullando en las calles. Hay un patrullaje a pie. Y ahora hay un trabajo más articulado, ¿no?, que va a ser el patrullaje integrado, ¿no? Porque en las juntas vecinales, como yo repito, sus rondas campesinas, su Policía Nacional y el serenazgo. Y poco a poco vamos a ir superando la seguridad, porque tenemos un alcalde que también tiene ganas de trabajar junto con la subprefecta y con todas las autoridades. ¿Este patrullaje integrado en cuánto tiempo se verá aquí en esta ciudad? Mira, ahí yo quería aclarar. Quizás no ha sido error de nosotros que no se haya lanzado la semana pasada, porque como ustedes verán, justo cuando lo íbamos a lanzar esta semana, nos visitó la Presidenta de la República y hemos tenido que viajar a Trujillo para reforzar la seguridad, y que bueno, esas labores que realizó nuestra Presidenta se desarrolle en un clima de paz, de tranquilidad y con la seguridad que le está dando la Policía Nacional. Yo comprendo y de repente entiendo que ciertas juntas vecinales están un poquito incómodas, están un poquito enfadadas porque piensan que de repente no ha habido esa seriedad, pero no, no es eso, sino que ha habido compromisos que se han cruzado y bueno, y hemos tenido que estar presentes. Pero ahora yo me comprometo que si yo no estoy, el lanzamiento lo hará acá mi comandante Zairitupa, que es el comisario, junto acá con nuestro comandante Cáceres, que es jefe de investigación criminal. Buenos oficiales, excelentes profesionales, yo tengo la plena confianza que van a seguir esa ruta que hemos trazado para lograr los objetivos deseados. Sobre esta acción cívica que se va a realizar el día de mañana, más adelante va a haber más, de repente, por supuesto. Y de repente se podría trasladar a los distritos, tal vez. Yo creo que te has adelantado a mi respuesta. Yo ya estoy dejando ya disposiciones precisas. Como te digo, estamos iniciando acá, no, en mi gestión, porque sé que anteriormente había otras campañas de acción cívica, pero en mi gestión estamos empezando acá en Huamachuco, ¿no? Y posteriormente ya puedo ir coordinando acá con mis oficiales para ver si vamos a la parte más profunda, ¿no? De repente a otros caseríos, a otros lugares donde hay la necesidad de que su policía con sus autoridades estén presentes. ¿Cuál es el objetivo específico de esta acción cívica, coronel? El objetivo es muy sencillo: que la Policía Nacional se compenetre más con su sociedad y que la sociedad confíe en su Policía Nacional. Una sociedad que no confíe en su Policía Nacional no se van a lograr, porque va a haber muchas cifras negras. ¿Qué cifras negras? Dicen, a mí me asaltaron, me han robado, y como no tengo confianza en la policía, no denuncio. No, nosotros, como dije antes, la razón de ser de nosotros es la sociedad. Que nuestros niños, nuestros adolescentes, los jóvenes, la sociedad en sí, confíen en su Policía Nacional. Ese es nuestro objetivo. ¿Me dejo entender? Confianza total con su Policía Nacional. Sí, en los últimos tiempos se ha visto que por algunas malas acciones de algunos efectivos policiales, obviamente se ha visto manchado el nombre de la Policía Nacional. Pero estas acciones compensan y de alguna u otra manera les dan más confianza a la gente, a los ciudadanos. Mira, te voy a hacer una respuesta y de un punto, de una perspectiva y de un análisis, que en toda organización pública y privada siempre va a haber personas que van a hacer actos de conducta funcional indebida. En este caso, la Policía Nacional, a 13 personal que ha cometido cierto tipo de infracciones, están siendo sancionados, investigados, porque nosotros no lo vamos a permitir. Olvídense de ese espíritu de cuerpo, para nada. Te lo digo así tajantemente, porque la Policía Nacional tiene que tener buenos elementos, y esos malos elementos hay que limpiarlos, pero para eso hay procesos investigativos, ya sea en la parte administrativa y en la parte penal. ¿Me dejo entender? Pero nuevamente, tengan plena confianza y la plena seguridad que su policía está acá para demostrar que la policía es buena, y lo vamos a demostrar con hechos, ¿ok? ¿Cómo encontraron la institución de la policía ahora que es usted el nuevo jefe de la macro región? Bueno, todavía me voy a hacer el relevo en sí, lo voy a hacer
el día lunes, ya hoy día estaba haciendo ciertas labores administrativas, pero todavía no te puedo dar una respuesta porque tengo que relevarme, tengo que analizar, tengo que conversar con las unidades especializadas, ver la problemática y en base a esa problemática hacer una gestión, pero para mejora, ¿ok? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí entonces, hemos dado las palabras de el, en este caso, jefe policial de La Libertad, de la tercera macrorregión, el coronel Francisco Vargas Andonaire.